aunque parezca extraño, seguimos haciendo señales de humo para avisar cómo nos encontramos. El lago Higgins, pobladores reiteran demandas de conectividad digital y lacustre a los consejeros regionales. Hasta la zona más austral de la región de Aysén se trasladaron los consejeros regionales integrantes de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones del Consejo Regional, quienes recorrieron más de 600 kilómetros para llegar a Isla Central, ubicada al interior del lago Higgins, en la comuna de O'Higgins, provincia de Capitán Prat. Después de un largo recorrido y de las combinaciones de traslado entre vehículo y transbordo, y con un paisaje único, los consejeros se reunieron con los pobladores del sector, encuentro en que reiteraron sus requerimientos, que son históricos, anhelos de vital importancia para las 12 familias que habitan en este hermoso lugar. Sin duda que la conectividad digital está cambiando el mundo y nuestras vidas, y aunque avanzamos a paso firme, este tipo de conectividad sigue siendo inaccesible en muchos lugares de nuestra región. Esta idea la han defendido con fuerza los consejeros de la provincia de Capitán Prat, Carlos Campos y Jorge Abello, este último presidente de la comisión. Cabe recordar que los consejeros regionales, en una visita realizada a esta zona hace más de un año, levantaron estos requerimientos, los que fueron canalizados oportunamente a los distintos servicios. Aquí tengo un celular, ¿no es cierto?, que es muy habitual para todos ustedes, para cada uno de ustedes que está en su casa. Pero en esta zona, en Isla de Central, solamente sirve como despertador, porque no hay señal, no tenemos, ¿no es cierto?, conectividad. Esta conectividad digital que hoy día es tan importante, no la tenemos aquí. Hoy día estamos con un proyecto a las puertas, ya se han presentado dos anteproyectos al Consejo Regional, quienes hemos tenido la voluntad de apoyarlo. Hoy día echamos de menos al Seremi, ¿no es cierto?, para que ingrese el proyecto definitivo. También, ¿no es cierto?, necesitamos ver que estas antenas sean ubicadas donde benefician a la gente. Todos los proyectos que tienen que ver con telefonía tienen que estar cercanos a la gente, a las personas. Y aquí en Isla Central nos hace falta. En Isla Central, Candelaria Mancilla, toda la gente que vive alrededor del lago. Creo que hoy día ese es un desafío para las personas que viven aquí, también para nosotros como consejeros, y en esta oportunidad también mostrarles, ¿no es cierto?, a nuestros colegas que son consejeros nuestros también, que al momento de votar, voten a favor de este tipo de proyectos, porque la verdad que hoy día este celular solamente sirve de despertador aquí en Isla Central, y queremos que nuestra gente esté conectada, que tenga los servicios, y esto hoy día es un servicio básico, no es una necesidad de tercera línea. Así que bueno, esperamos, digamos, tener este desafío ya andando y que se concrete lo más pronto posible. Andrea Arriagada, descendiente de colonos del lago Higgins, joven profesional, destacó la importancia que reviste para ellos la conectividad digital. Yo llevo aquí bastante tiempo, soy descendiente de colonos, mi bisabuelo, mi bisabuela fueron colonos del lago Higgins, José Candelario Mancilla Uribe y Teresa Mancilla. Ellos llegaron acá hace casi un siglo, un poco más de un siglo, y bueno, y yo siento que por muy pocas diferencias sigo viviendo igual como vivieron ellos, hace ya más de un siglo. Soy súper insistente en decir que debemos dejar de vivir en el siglo XVIII y al menos avanzar al siglo XX. Yo sé que todos los que están viendo este video viven en el siglo XXI, donde toma su teléfono, puede enviar un WhatsApp, puede revisar su correo electrónico, pagar una cuenta, llamar a la mamá, al hermano, al tío, organizar cualquier actividad mediante un teléfono. Nosotros, desgraciadamente, no contamos con esa posibilidad. Siento que como cualquier otro chileno, habitante de este país, de esta región, sobre todo esta región hermosa, merecemos, creo, humildemente, merecemos tener la misma disposición de este servicio. Entonces yo le pido a ustedes, señores consejeros de la región de Aysén, que voten a favor de este proyecto cuando sea presentado, y con eso van a cambiar rotundamente nuestra vida, no solo en el poder comunicarme con mi familia, que obviamente yo no lo puedo hacer desde acá, dependo de una radio que trabaja en bandas HF o VHF, y no todo el mundo ya dejó de usar esa radio, eso se usaba mucho tiempo atrás. La señal de humo tampoco es un recurso que me sirve aquí, excepto con mis vecinos en caso de emergencia, que aún lo seguimos utilizando, aunque parezca extraño, seguimos haciendo señales de humo para avisar cómo nos encontramos. Y no solo significa poder comunicarme con la familia, significa educación. Yo tengo un hijo pequeño de 4 años. Ahora no tengo la posibilidad de educarlo a distancia, por ejemplo, o de bajar un video interactivo donde él pueda aprender alguna cosa. Yo no tengo esa posibilidad. Además, necesito la comunicación en caso de alguna emergencia, si a nosotros, los pobladores, a nuestros visitantes, ustedes mismos, en este minuto hay alguna emergencia, tenemos que saber cómo poder comunicarnos. Y un teléfono, una señal de internet o de telefonía
mejoraría sustancialmente nuestra calidad de vida. Desde la última frontera patagónica, tierra de pioneros, navegantes y aventureros, Andrea nos comenta que quiere mostrarnos el encanto y la fuerza de sus tierras. Quiero potenciar esta zona, quiero invertir mis recursos humanos, mi esfuerzo, mi trayectoria, mis raíces. Quiero contarles a ustedes cómo llegaron los colonos y cómo se hace empuje aquí. Aquí hay chilenos que tienen fuerza, que estamos empoderados, que creemos que esto puede seguir y mostrarle al mundo el paraíso en el que vivimos. Necesitamos la señal para poder comunicarme con ustedes, para poder invitarlos a venir. A todos, los invito a conocer Lago Higgins, a los 12 pobladores, 12 familias que vivimos aquí, que hacemos frontera, que estamos aquí haciendo soberanía, luchando porque esto surja, salga adelante y aportando a nuestro país desde lo que podemos. Y en este caso, desde mi formación como profesional, desde mi formación como descendiente de colonos y con la gana y los años que me queden, voy a estar aquí luchando para que esta tierra sea cada vez más fructífera. La inequidad territorial es visible en estos lugares. En ese sentido, el consejero Jorge Abello señaló que hay que terminar con esta desigualdad. Nos queda solamente invitar y exigir al gobierno, al ejecutivo, de que prontamente esto esté en tabla. Necesitamos avanzar. Localidades o emprendimientos como el que tiene Andrea, además en otras localidades, es un proyecto más amplio, no solamente Candelario Mancilla o Lago Higgins, o Isla Central donde estamos hoy día, sino que son 8 localidades de la región que están sufriendo esta misma o demandan este mismo requerimiento. Aquí hay una necesidad de equilibrar la cancha, aquí hay una inequidad territorial que debemos resolver y tenemos la posibilidad de hacerlo con el anteproyecto o proyecto que tiene el Seremi Transporte a través de su equipo de telecomunicaciones para ser abordado en el Consejo Regional. Está todo dado, hoy día solamente falta la voluntad del Ejecutivo de poder llevarlo al Consejo Regional y esperamos que no sea más allá del mes de marzo de este año. Otro tema que por años han solicitado a los pobladores es un muelle para que puedan tener mejores accesos. La mayoría de los habitantes del entorno del Lago Higgins son adultos mayores, hay mujeres, prácticamente no hay niños, hay un solo niño, nos decían, en todo el sector, pero que necesitan hoy día una conectividad. Encontramos pobladores que hoy día están haciendo un esfuerzo enorme por hacer emprendimientos. Imagínense el nivel de costo, de dificultad, de cómo trasladan hoy día sus materiales desde Coyhaique, desde Cochrane, desde Bill O'Higgins, que ya es difícil llegar a la zona de Bill O'Higgins. Imagínense navegar 5 o 6 horas en el lago para llegar a su casa, donde se bajan directamente a una roca o se tiran derechamente un par de metros al agua y avanzan como pueden. Esa es la realidad que viven hoy día muchos de nuestros vecinos en la zona de O'Higgins. Desconocida para muchos, un lugar hermoso por cierto, pero de una dureza, de una complejidad de vida enorme. Lo que estamos haciendo hoy día es al menos definir 2 puntos que durante este año se van a hacer los estudios de batimetría. Hemos definido con nuestro equipo de obras portuarias y nos va a colaborar Carabineros y la Armada para ver estos puntos y poder diseñar al menos 2 muelles, uno en la isla central y otro en la zona aledaña, al frente de la isla. Finalmente fue hecho por Andrea, su familia y colaboradores. El tema de la infraestructura portuaria ha sido siempre uno de los principales, las principales necesidades que yo he venido pidiendo ya hace bastante tiempo, hace alrededor de 7 años que empecé a pedir, y bueno, sé que se necesita un estudio antes de hacer la infraestructura portuaria para ver de qué tipo de infraestructura estamos hablando. Nosotros no hicimos ningún estudio, la verdad, lo que yo hice fue comprar los materiales que necesitábamos para hacer este muelle, que tenía ya hace un tiempo guardado, que fui con el tiempo adquiriendo. Por ahí también pedí colaboración a mis tíos que viven en Candelaria y Mancilla, que ellos me enviaron maderas para poder hacer los peldaños por los que ustedes subieron. Y tuve también la ayuda de una persona de Cochrane, que se llama Ismael Irquén, que está aquí a nuestro lado, y él fue quien ideó el diseño del muelle junto con mi madre. Y bueno, el resto fue solo brazo y hombro, ganas de hacerlo, esfuerzo, tratar de hacer algo para mejorar el acceso. Conectividad portuaria es una deuda del Estado que se debe subsanar con urgencia, así lo manifestó el consejero Jorge Abello. Nos da hasta como vergüenza haber visto finalmente cómo en el caso de la familia de Andrea avanza en una solución que en definitiva debió haber salido desde el Estado. Había un compromiso asumido a través de la Dirección de Obras Portuarias de haber avanzado en algunos muelles para dar solución al tema de la conectividad marítima. La verdad que no es como un tirón de orejas
por decirlo de alguna forma, los llevamos de nuevamente este requerimiento. Nosotros lo habíamos insistido, pero la verdad que no hemos tenido respuesta del sector, y la verdad que vamos a volver a insistirnos, porque vemos que se puede. Aquí tenemos anclada una lancha que llega a este muelle, hecho con el diseño local, con la astucia de la gente, con el esfuerzo, no solamente físico, sino que en lo económico, y la verdad que no era lo que esperábamos, así que vamos a reiterar este compromiso, que es una deuda que tiene el sector con la comunidad, particularmente el Ministerio de Obras Públicas. Recorrer el territorio y dialogar con los pobladores de las distintas localidades es nuestro deber, pero hacer gestiones y acciones para el desarrollo de sectores tan apartados como Villa O'Higgins es nuestra obligación. Como Consejo Regional, esperamos trabajar junto a las autoridades correspondientes para promover y asegurar la equidad territorial y el desarrollo local, reconociendo y respondiendo a las características propias de las distintas localidades. ¿Tomando una cerveza? A la mierda.